Hablemos de pobreza y riqueza. Más bien hablemos solamente de cómo se genera la riqueza. Si te interesa saberlo, quédate viendo este video, dale like y compártelo. Empecemos por algo muy, muy sencillo y es comprendiendo que tú generas unos ingresos. ¿De dónde se generan esos ingresos? Esos ingresos se generan de tu trabajo, de las ventas que tú puedas hacer, de labores externas, de dos, tres, cuatro ejercicios distintos que tú hagas, o uno solo, como puede ser tu empleo actual. Pero cuando tú estás viviendo en una sociedad como la actual, vas a generar unos gastos. Si no generáramos unos gastos, como la comida, la ropa, medicamentos, transportes, diversión, la novia, los gustos, el celular, el plan, la gasolina, la hamburguesa, los accesorios, los hobbies, la salida los fines de semana, las cervezas, los malos vicios, todo este tipo de cosas, todas estas cosas van a hacer que nuestros ingresos disminuyan. Ojalá que nuestros hobbies hicieran que nuestros gastos disminuyeran, pero no. Desafortunadamente no es así. Nuestros gastos van a mermar nuestros ingresos. Y es a eso a lo que nosotros vamos a llamar obligaciones. Nuestras obligaciones, someramente, muy ampliamente, nuestras obligaciones son los impuestos, que son aquellos valores que la sociedad o que la política nos impone a nosotros, son impuestos, y que debemos tributar al país para que el país pueda tener un desarrollo. Son impuestos, ¿por qué? Porque es que no creo que tú vayas por voluntad propia a pagar algo para que el país progrese. Por eso los imponen. Para un empleado, los impuestos perfectamente pueden ser hasta el 20-25% de su salario y más. Entre más ganas en este país, más altos son tus impuestos. Deudas. ¿Deudas como qué? Como lo que mencionaba anteriormente. La gasolina, el pagar los transportes, los créditos, tu celular, el plan del celular, el plan de DirecTV, el plan de Claro, el plan de lo que sea. Le estoy haciendo propaganda a estas empresas, pero pues es lo más común. ¿Cierto? Esas deudas tú tienes que pagarlas. Si vives en arriendo, tienes que pagar esa deuda de un arriendo. Si estás pagando tu casa propia, tienes que pagar esa casa propia. Si tienes un carro, tienes que pagar eso. Si tienes hijos, tienes que pagar la colegiatura de tus hijos. Si estás con el tema de tu boda, tienes que pagar eso. Todo, todo, absolutamente todo son deudas. Entonces, fíjate estas dos diferencias. Si compras de contado, no haces una deuda, estás haciendo un ahorro y estás generando seguramente salvaguardar alguna parte de tu presupuesto, que es algo de lo que vamos a ver ahora más tarde. Otra obligación son tus necesidades, la necesidad de divertirte, de salir a ver una película, de ir a jugar bolos, de comerte un helado, de comerte una hamburguesa, de no cocinar en casa, de comprarte un pastelito porque te gusta comerte un pastelito, y que piensan que son, estoy hablando de mí, mis gustos personales. Estas necesidades que tú tienes también te generan gastos. La necesidad de que haya papel higiénico en la casa. La necesidad de que haya comida, la necesidad de que haya agua, de que haya luz, de que haya teléfono, de que haya gas, de que hayan servicios públicos, la necesidad de que no hayan goteras en tu casa. O sea, todas estas necesidades que necesita suplir el ser humano para vivir cómodamente, y hago comillas así no me veas, cómodamente, son necesidades que van a generar gastos. Dirás tú, todo lo que yo hago genera un gasto, hasta caminar me gasta la suela de los zapatos. Y si yo no tengo zapatos, voy a tener la necesidad de tener unos zapatos. Así son las obligaciones, es algo que es obligatorio que tú cumplas. Y los deberes son cosas que tú tienes que cubrir porque es un deber que tú lo cubras y esto va ligado a varias situaciones anteriores, por ejemplo. Es tu deber pagar la luz, es tu deber pagar el arriendo, es tu deber pagar
la plata que le debes a tu familia, al banco, a tus amigos, que le pedí 10, le pedí 20, le pedí 15, empiezas a sumar y te vas sumando millones. Estos deberes son cosas que tú tienes que responder y son tus obligaciones, es tu responsabilidad, es tu obligación. Pero también tenemos otro grupo de situaciones que son tus responsabilidades, ¿ok? Una cosa es tu obligación responder por estos gastos con los cuales te has involucrado, pero hay otras cosas que son tu responsabilidad y en esto va a ser un poco más complicado el tema para algunos, pero voy a tratarlo de dilucidar. La gente puede ver una alternativa distinta y un mundo distinto de cómo generar menos pobreza y generar más riqueza. Entonces, tenemos una responsabilidad que es dar. Si yo estoy recibiendo algo, estoy en la responsabilidad de dar. ¿Dar qué, cómo y a quién? Dar el diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es dar de tus ingresos el 10% de lo que tú recibes. Dar ese 10%. Si tú estás recibiendo 20 millones de pesos mensualmente y no te alcanza, tienes o tienes que revisar cómo estás gastando. Hay gente que vive con menos de 700 mil pesos al mes, con tres hijos en una habitación y están diezmando. Pero yo no le voy a dar el dinero a una iglesia porque las iglesias son un engaño y bla, bla, bla. Listo. Ok, perfecto. Entiendo, entiendo. Bíblicamente, el dinero tiene que ir a las arcas de la iglesia para que la iglesia haga obras y crezca la obra de Dios. ¿Ok? Pero bueno, si en tu caso no crees en esto, diezma, dale ese dinero a alguien que lo necesita. Ni no me digas que no conoces a alguien que lo necesita. No me digas que no conoces a alguien que está pasando por una necesidad. Haz un mercado con ese dinero y ve, dalo a una casa donde tú sepas que están pasando hambre. Diezma, no hay mayor bendición en dar. No hay mayor felicidad en dar. Sí, tú te puedes dar las vacaciones del mundo. Te felicito, te las mereces. Pero te aseguro que si tú coges tu diezmo, vas y haces un mercado con ese dinero y se lo llevas a una familia, jamás, jamás, jamás en tu vida vas a sentir tanto placer y tanta alegría en el corazón de haberle dado a otro que lo necesitaba, a diferencia de tus vacaciones en la playa. Jamás va a llenar algo tanto el corazón como ayudar a otros. Ofrendas. Las ofrendas también van al tema de la iglesia. En este caso, si tú conviertes tu diezmo y se vas y se lo das a alguien, se lo ofrendas, en este caso, ya es más como de religiosidad o de creencia, desde mi posición cristiana, seguir esos preceptos, ¿no? Dentro de la iglesia, ofrendar es dar. Si doy el 10%, bueno, voy a dar 3% más, 5% más. Ya es una ofrenda. Estoy dando algo adicional, estoy ofrendando algo adicional. Pero en este caso, la ofrenda también sería llevarle a alguien algo. Lo otro son las obras de misericordia. Las obras de misericordia rompen y salen por fuera del diezmo y las ofrendas. Una obra de misericordia puede ser recibir a alguien en tu casa porque está pasando una situación complicada. Obviamente sin exponerte, ¿no? Sin exponer tu integridad y tu seguridad. Una obra de misericordia puede ser que sepas que hay una persona que tiene alguna situación de salud y necesita un medicamento y no lo puede adquirir. Una obra de misericordia puede ser, no sé, hacer un evento para una obra de caridad. Entonces, son todas estas situaciones donde tú das, y fíjate que hay muchas aquí acciones donde tú no tienes que dar dinero, tienes que dar de ti, del que produce el dinero. Tienes que dar es de ti. Tú puedes dar de muchas formas, no necesariamente dinero. Y existe otra responsabilidad que dejamos siempre muy de lado. Muy, muy echado a un costado. Y esta responsabilidad es la responsabilidad de ahorro e inversión. Es tu responsabilidad ahorrar y es tu responsabilidad invertir. Y ahora de aquí en adelante nos vamos a fijar en este último, en la parte de ahorro e inversión. ¿Qué es lo que pasa? Tú
tú ganas un dinero, ¿cierto? Tú ganas un dinero mediante una labor, ya lo habíamos visto, pero generas un gasto. Cuando tú generas esa ganancia y después generas ese gasto, puede ocurrir y tendría que ocurrir que quede un excedente. Ese excedente es donde uno va a empezar a mirar si desea realmente riqueza. Ese excedente es lo que te va a generar a ti riqueza. Pero Andrés, es que yo me gano 10 pesos y gasto 9 y ese peso que a mí me queda lo utilizo para pagar un plan de celular muy caro que pues me tengo que dar el lujo de un plan de celular. Ahí vamos a tratar algo un poquito más adelante que tú vas a entender por qué pongo el ejemplo del plan del celular y es lo que nos va a llevar a construir riqueza. La riqueza es igual a lo que tú ganas menos lo que tú gastas. Si quieres generar riqueza, tienes que aplicar esta muy, muy básica fórmula. La riqueza se genera y es igual a lo que tú ganas menos lo que tú gastas. Lo que gano menos lo que gasto me va a generar a mí riqueza. Lo que gano es trabajo y lo que gasto me lleva a la austeridad. Si yo tengo un plan de celular carísimo y sé que quedo a ras por ese plan, ¿para qué lo pago? Cambio de plan, bajo los gastos, disminuyo los gastos, créanme, 20, 30 mil, 40 mil pesos que se disminuye un plan de celular va a generarles a ustedes en un año un dinero que ustedes no contaban con él. La austeridad es súper importante. Que yo pago DirecTV y trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde y llego a mi casa a las 8 de la noche a ver 2 horas de televisión. Cambie de servidor, cambie de proveedor, cambie de proveedor. Pero esto nos lleva a desacomodarnos de nuestra zona de confort en la que estamos. De nuestra zona de gano 10 pesos, gasto 10 pesos, estoy cómodo. No necesito ni me falta. Acuérdense, la vida cambia en un solo segundo. En un solo segundo, nuestro mundo se puede voltear totalmente. Y la riqueza pues sencillamente se genera a través de la inversión. La riqueza se genera a través de la inversión, a través de lo que yo trabajo y lo que gasto me genera austeridad para poder ahorrar y generar inversión. Sigamos mirando cómo quedaría esta fórmula matemática para poderla dilucidar mucho más, para poderla saborear, para poderla deshacer mucho más y poderla dilutir y que se pueda hacer parte de nuestro interior y nuestro comportamiento diariamente. Yo gano un dinero. Si yo gano un dinero, estoy en la obligación de generar más ahorros. Si yo gano dinero, tengo que hacer más ahorros. Y por ende, al ahorrar, yo debo generar más inversiones. Este simple ejercicio, así en lineal, es un buen principio. Ganar dinero para ahorrar más e invertir más. Pero allí no termina todo, porque cuando yo invierto, genero más ganancias. Al generar yo más ganancias, entro en un círculo espectacular que nos lleva a la riqueza. Y este círculo es que si yo genero más ganancias, puedo ahorrar más, puedo invertir más y puedo ganar más. Y esto se vuelve un círculo infinito. Se vuelve un círculo infinito donde tú sales de tu zona de confort, aprendes que haciendo estos simples pasos, cambiando un poco tu estilo de vida, no cambiándolo al 100%, no te estamos pidiendo eso, cambiándolo solo un poco tu estilo de vida, tú puedes generar un estilo de vida único y espectacular, saliendo un poco de tu zona de confort.
Si tú ganas más dinero, logras tus sueños. Logras tus sueños. Si tú ahorras, aseguras tu futuro y el de los tuyos. Y si tú inviertes, dejas de ser una carga. La decisión, finalmente, para mí y para todos, depende de cada uno. Depende de lo que quiera desarrollar cada uno. Si tú deseas seguir ganándote 10 pesos y seguir gastándote 10 pesos y esperar mañana a ver qué, con la palabra en la boca de Dios proveerá, te estoy diciendo y te lo aseguro que estás muy equivocado. Porque Dios te está proveyendo en este momento y te está dando una alerta de que tú estás ganando un dinero para que lo ahorres y para que inviertas y empieces este círculo tan importante que te lleva a la riqueza. Así que tú decides si riqueza o pobreza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale me gusta a este video y conoce más de la Red 21 App en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Visita también www.andresospinamorales.wixsite.com/red21app y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo.